Muy buenas a todos, soy Crazy Bones y estoy aquí para presentaros este vídeo de Diablo 3. Continuamos donde lo dejamos. Si recordáis, estábamos a punto de entrar en el seno del pecado. Uy, pulsado sin querer un botón extra por ahí, que parecía ser el mismísimo infierno, así que vamos a ello. Espero que esta de la cámara esté bien, porque me di cuenta que en el último vídeo de Diablo estaba ligeramente desplazado hacia arriba, me parece, la cámara. Entonces se me cortaba muchas veces la parte de abajo. A veces me inclino así, hacia adelante, y entonces esa manera también se me va a cortar, pero en teoría no debería cortarse tanto. Vale. Perfecto. Objetos, inventario, eso era. Vale, vamos a librarnos un poco de esta mierda para no tener que hacerlo más adelante. Vale, vamos a ver qué nos dan. Recuperación, fuera. Nah, este nos quita bastante daño. Fuera. Mejora todos los atributos, así que me da a mí que sí que lo voy a cambiar. Hola. No me digas que no tenía nada equipado. LOL. A ver, curiosamente este, a pesar de tener más daño por segundo, ¿por qué hace más daño? Por la destreza, puede ser. 262 puntos de destreza y acaba sumando más daño. Así que sí. Claro, estaba mirando a ver por qué me suma. ¡Buah! Esto, vamos, anda que no compensa. Me cago en la leche. Joder. Por, pierdo 0,8 de dureza. Ojo. Este yo creo que también, porque me da 0,3 de daño, que es poquito, pero me da bastante recuperación, que la voy a necesitar. Y esto me quita recuperación, pero me da daño y dureza. Una cosa compensa la otra. Vale, como no estoy del todo seguro con el cinturón, voy a guardar el cinturón aquí, ¿vale? El resto lo voy a reciclar. Ahí está. Uy. Perdón. Vale, voy a dejar aquí el cinturón. Si veo que me falta recuperación, volveré a por ello, pero lo dudo. Vamos a el cráter de Arread. Joder, es grandecito el mapa, ¿eh? Fijaros el tiempo que hemos estado y todavía para llegar a este pavo, que es Azmodan. Tenemos que pasar por otro jefe, veo. Ah, vamos a ver si descubrimos cuál es la identidad de este misterioso demonio que nos habló en el último episodio. Nos habló, muy bien, Crazy, muy bien. Mola. ¡Holo! Pensaba que eso era el brazo, digo, pero ¿qué me estás contando? Me falta odio. Uy. Estaba gastando tanto odio que no me he dado cuenta. Buah, el daño básico que hago también es muy bueno. Ahí está. Sí, señor. Eso no sería muy sabio. Perdón que he pulsado 4 veces el 3, por eso ha dicho eso, ese comentario. Bueno, parece que todo nos apunta hacia un camino. Oh, me gusta eso. Cállate, anda con el odio. Ah, me acabo de dar cuenta que había una estructura de estas del estilo torre de vigilancia. Un invocador de demonios es, vale, no es una torre. Ah, hay tres, vale.
Hola, hola, me están vomitando, me lo parece a mí. Pues existe. Hola. Lo bueno en ser de distancia es que puedo hacer esto. Uy, va. Perfecto. ¿Eran cáceres? ¿En serio? Joder. Pues sí que han sufrido mutación, sí. Uy, emisario del infierno. Pues no le veo muy por la labor diplomática. Y esa cosa que dispara aleatoriamente. Ahora, otro. Joder, esa muerte instantáneamente ha sido. Necesito más odio para hacer esto. Vale, ahora me pica la curiosidad, que es lo que había aquí abajo. ¡Pum! Vale, vamos a continuar hacia adelante. Meten daño los gorditos esos, ¿eh? Hola, nivel del 39, perfecto. No, no lo haré. ¿Cómo que no? Agilidad sombría. Quita. Sí, bueno, me estoy gastando aquí odio como un loco. O sea, al final va a estar todo conectado. Me encanta el bonus de experiencia que va a dar esto. Supremo, sí señor. Toma ahí, por dos de experiencia. ¡Wow! Vale, ¿en serio? ¿Tanta animación para que no me dé nada? Luego después del vídeo voy a dedicarme a mirar a ver qué me da el herrero. Porque no quiero perder más el tiempo, que siempre que me pongo con el herrero tardo más de lo que me gustaría. Y así no estoy malgastando el tiempo. Y eso, el equipo que actualice os lo comento en el próximo vídeo. Os digo, mira, pues he forjado esto, esto y esto. Si es que forjo algo, si no forjo nada, pues... Que para eso he estado reciclando después de todo. Coño, ahora no sé cuál es el sitio principal. ¡Hala! Bueno, hace más daño el rayito que las bolas de fuego, así que me... Uf. ¿Cuál será el sitio principal? ¿Este o este? Voy a ir por aquí, venga. Pues será por aquí. Tu especie bastarda es el mayor pecado de la creación. Tu tiempo se agota. En mi reino solo encontrarás la muerte. ¡Yuhu! Ah, no, espera, eso es malo. Nada, pues me voy a ir por el otro lado. Es, espera un momento. Primero voy a matar a todos tus esbirros y luego ya vuelvo a que me mates tú. ¿Y por qué soy una especie bastarda? Bueno, porque soy miembro de una especie bastarda, yo no soy la especie. Aunque técnicamente todos somos una especie en peligro de extinción, ¿no? ¡Ah! ¡Hala, qué hijo de...! ¡Hala, el daño que hace esa mierda, ¿no? Sí, aquí cuando no estoy luchando se nota el... Se nota la regeneración de vida más despacio. Vamos, que va más despacito. Sí que se nota un poquito, la regeneración. Uy.
Esto lo pedía a gritos, Eso lo pedía a gritos. ¡No! ¡Uy, Dios! ¡Hostias! Ahí, gracias por el impulso que me ha dado un enemigo. No sé cuál ha sido, pero gracias. ¡Oh! Y me falta también... disciplina, por primera vez. ¡Uy, Dios! ¡Hala! ¡Hala, venga! Bueno, se nota lo de la regeneración, pero cuando estoy fuera de combate. Cuando estoy en combate no es que se note demasiado. La verdad. Entonces no sé yo si preocuparme. Lo mismo me dejo como estoy. Porque esto me da más daño, ¿no? Y más dureza. Luego vuelvo a mirar por si... Tengo suficiente. Vaya, por Dios. Es que mira, el robo de vida lo compensa. ¿Veis? Mil y pico. Es que, claro, la regeneración dentro del... Dentro... Fuera de combate es más lenta, sí. Pero dentro de combate... Es muchísimo mejor. ¡Corre! ¡Hala, venga! Necesito más odio para hacer esto. Que seguía en combate. Yo no estaba disparando, pero ella sí. Eso no vale. Voy a decir que ha sido un tongo. Me voy a enfadar y voy a dejar de respirar. Que eso parece ser un truco que a veces funciona, a veces no. Ahí está. Esto parece que se cierra aquí. Sí, esto se cierra aquí. ¡Holo! ¡Venga! Otro. Mira, ¿dónde he sido? Ven aquí, cobarde. Ah, mira, ahí está. Ya no, serpiente demoníaca, pero es un gusano, pero bueno. ¡Ah! ¡Te he quemado! Se te ve un poco quemado. Cuidado con el chorro de fuego, ese que hace un daño que flipas. Claro, nos hemos cargado a Belial, ahora ya el miedo... A saber quién es el que se encarga del miedo ahora. Uf. Siempre cuando hay sucesiones y temas... Uy, malo, malo, malo. Normalmente acaba mal la cosa, normalmente acaba mal. ¡No! ¡Que todavía quedan enemigos! ¡Joder! Es que a medida que va aumentando la barra esa... Cuesta más... Mantenerlo. Es un gusano zombie. Mira, ahí se le ven las... Bueno, sí que tiene escamas, sí. Tienes una serpiente gusano. Mitad serpiente, mitad gusano. También denota que los de Blizzard han cogido un modelo de un personaje ya existente y le han puesto escamas y se han quedado tan tranquilos. Ay, 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 Blizzard. Cuando no hay ganas de hacer algo, no hay ganas de hacer algo, ¿eh? Quita, bicho. Que estaba leyendo. Me han gustado esto. Aunque me quita un 10% de daño, pero me da recuperación.
Hostia, pero el robo de vida es espectacular. Uf. Voy a mirar a ver si se nota mucho la falta de daño. Si se nota la falta de daño, me lo vuelvo a equipar, pero... Estoy dudando, porque claro, me quita un 10% de daño, que no es poco. Es bastante. Pero el 900 puntos de vida por golpe es algo muy bonito de recuperación, ¿eh? Hemos explorado todo esto ya, ¿no? No, nos falta aquí. Esto de aquí, lo mismo llevan al mismo sitio. Porque mira, imaginas un mundo sin demonios, sin pecado, odio ni terror. Sería de una belleza inenarrable. Y sería un coñazo también. Creo que me voy a volver a poner las estas, ¿eh? Creo que me voy a dejar el 11% de daño. ¡Ah, la que has liado ahora! Sí, yo creo que mejor el daño. Cofre, cofre. Vale, y efectivamente aquí no hay nada. Así que el camino principal era el otro. Claro, cuando ha salido Asmodan he dicho no. Eso es que ese es el camino principal. Ya sabéis que a mí me gusta explorarlo todo, porque de esa manera consigo más experiencia. Esto lo hago por el farm. Uy. Wow, está chulo, el mapa, ¿eh? Me gusta mucho el mapa este. Creo que ya lo he dicho varias veces, pero es que es verdad. Y estoy intentando ver si le da una cosa de estas al amigo a las espaldas. ¿Y tú qué cojones eres, si se puede saber? Esto no sé decir si es piel, piedra o qué cojones es, porque parece que es como un piel, ¿no? Sí, por aquí, por aquí. Vale, justo cuando tiro esto están todos muertos ya. Mira, aquí sí que me había venido bien eso. Dulce venganza. Miau. ¿Que por qué miau? ¿Por qué no? Veis ahí, ha tardado mucho la barra en bajar. Pero luego con la de 30, como no siguieras disparando... Claro, cuanto más son, más experiencia te dan y más difícil es mantener ahí el buen bonus. Ajá. 17, 18... No hay nadie más, ¿sí? 19, bien. Bueno, no hay más, así que más no puedo conseguir. Torreón de los Condenados, nivel 1. Espera. ¿Lol? Y... Ah, vale. ¿Será un sitio de estos que están cortados? Porque como hay niveles... ¡Me he enamorado de este mapa ya! ¡Oh! ¡Qué chulada! Y estoy aquí teniendo un momento de tipo... ¡Oh, qué bonito! ¡Cómo mola! ¡Oh, cómo mola! Uy, esto tiene pinta de ser el jefe, ¿eh? Pobres criaturas sufren un tormento eterno. Hola, Elise. Estamos atrás con los gruñitos. Yo también sé hacer eso. Uh.
¿Qué es eso? Bestia de fase corrupta. Ah, no me puedes pillar. Ah, tiene los las piernas torcidas. Los orádricos describen a las bestias de fase corpulenta. Ah, corpulenta, no corrupta. Del pecado. Admodal les dio el gran poder de aparecer y desaparecer de la vista a voluntad. Se cree que solo los utiliza contra enemigos astutos que se defienden. Ah, veo que has conocido a mis hijas. ¿Disfrutas de su compañía? ¿Quiénes son tus hijas? Uy, perdón, botón equivocado. Menos mal que ellos también se han quedado atontados. Ahí está. A ver. ¿Me vas a dejar escuchar otra vez a lo de fase corpulenta? Los pergaminos orádricos describen a las bestias de fase corpulentas como la encarnación del pecado. Admodan les dio el gran poder de aparecer y desaparecer de la vista a voluntad. Se cree que solo los utiliza contra enemigos astutos que se defienden de los ataques normales. He visto el simbolito. Uy. Yo también quiero jugar a ser un dragón. Ah, estas son las hijas, creo, ¿no? ¿Y generador atormentado? ¿O no? ¿O es que hay un jefe en el medio? ¿O alguien que he matado sin darme cuenta? Con el ataque que suelo utilizar no hay robo de vida, ¿o me lo parece a mí? Sí, sí que hay robo de vida, sí. Que me estaba fijando que... Vale, entonces es que me había tocado un enemigo que me está haciendo mucho daño. Vale, vamos a hacer aquí la envolvente. Ahí, bien, cómete todas las granadas. Vale, parece que esto no me está haciendo demasiado daño. Eso posiblemente me haga daño, así que me alejo. Más vale prevenir que curar. Joder. Sí, sí que han hecho pupa, sí. Ahí viene la buena masacre. Me alimento de su agonía, de su eterna angustia. Bien por ti. Ah, bien. Ah, sucubo, pueden ser las hijas. Yo creo que las hijas son los sucubos. Vale, eso tiene ya más sentido. Sucubos y necrófagos. Suenan ir de la mano, ¿no? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí hay dos, ahí hay dos, que les oigo yo. Vale, hay que recuperar esto. Hay que recuperar esto, venga. Venga, vamos a ver qué tenemos aquí. Ahí está. Sí, ahí está, bien.
Y me he llevado a todos los demás de bajas colaterales. Yo mi intención era matar a los... a los goblins. Los otros se han puesto de en medio. A ver, ¿cuánto del mapa he explorado? Vale, solamente me falta la me falta la parte central. Si vamos a ir por aquí. ¿Veis vosotros que gruñáis? Uy. Joder, qué pesados. Que me dejáis mirar el inventario, un momento. No os pido más. Hola, esto me quita un purrón de recuperación. Eso no merece la no merece la pena y ni de coña eso. Aquí había uno que sí que me estaba planteando que era este. Vamos a ver qué tiene. Claro, los 40 puntos de dureza, que es lo que le da el daño, es algo que le he añadido yo a mayores. 161 de destreza, 178 de puntos de vitalidad. Que este tiene un poquito menos, el otro. Pero este tiene 13% de daño de flecha hambrienta, solamente el cazador de demonios, que yo ese no lo estoy utilizando, ¿no? Si no me equivoco. Si no me equivoco es el arma... Ahí está, efectivamente. Así que no estoy utilizando eso. 50 puntos de resistencia al veneno y 160 de daño, 2 de daño de espinas, más 40 de destreza. Y este tiene un poquito menos de vitalidad, a pesar de tal, pero luego me dice que tiene 34 de destreza, vamos, 34 de resistencia a todos los elementos, 8% de daño entorpecedor, que tampoco me interesa. No, me voy a cargar lo que tengo. No. ¿Y cómo tiene más dureza y más recuperación? Bueno, dureza porque tiene más puntos de armadura. ¿Pero recuperación? Ah, porque puede recoger radios de salud antes. Vale. Nada, me quedo con lo que tengo. Uy, perdón, botón equivocado. Vale, sí, quería comprobar. Uy, estoy casi lleno. Voy a tener que utilizar el portal prácticamente la próxima cosa que consiga. Vamos por aquí. Ahí no había nada. Si no me había dado mucha rabia. ¿Cuánto tiempo llevamos? 27 minutos, no está mal. Punto guardado, perfecto. Eres extraordinario, ¿lo sabes? Oh, gracias. Y tú eres muy fea, ¿lo sabes? Te dicen un cumplido y tú le respondes insultándoles. XD. Mi bolsa está llena. Me imaginaba que iba a pasar. Vale, vamos a sacarnos aquí a la persona en cuestión que nos esté disparando. Ah, no, ya ha muerto. Vale, gracias. Vámonos a la ciudad. Polainas. Vale, vámonos aquí al alijo. Y lo dicho, me voy a quedar con lo que tengo equipado. Efectivamente, esto me lo puedo poner aquí. Vale, vamos a ir dejando todas las cosillas que tenemos por aquí. Esto aquí. Fijaros lo que he acumulado, pero claro, el oro como tampoco me urge. Pero en caso de necesitar oro siempre podría vender todo esto. Pero mira, es el oro que tengo, no es que necesite oro. Vale, genial. Genial. Vale, vamos aquí a forjar. Vamos a recuperar todo. Vamos a reciclar todo. Ahí está, vale, genial. ¿Cuánto tengo de material? Porque antes iba mirando un poco. Buah, tengo un porrón. Con esto me va a venir. ¡Mua! ¡Mua! Luego cuando me ponga a forjar. Joder, no me venía la palabra forjar, no sé por qué. Cuando me ponga a forjar, ahí se va a notar. No sé por qué ahí no he encontrado el botón. Por eso tarda un ratito en salir hacia atrás. Saltar hacia atrás. No sé hablar. Estoy a puntito de subir de nivel también, Joder, subo de nivel. Mira, hablando de subir de nivel. Más experiencia todavía. Venga, chicos. Vamos a por más experiencia. ¡Fuera, bicho! ¡Y
Eso no sé si ha sido un eructo o alguien gritando de dolor. Me ha sonado más a eructo. Sinceramente. ¿Me están tirando lengüetazos, en serio? Bueno, el hecho de que me potara encima no me ha hecho ni la más mínima gracia, ¿vale? Malas lenguas. ¡Ah, LOL! ¿Habéis visto lo que ha hecho? Y le mando a saltar aquí, entonces he hecho un loop. Ha estado chulo eso, ¿eh? ¡Hullo! ¡Holo, holo, 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 holo! Este pavo hace daño, ¿eh? Fue algo la un mini jefe. Bien, bien. Ahí está. Que mantenga la emoción, eso es lo que me gusta a mí. Sí, señor. Que sea difícil, pero no imposible. Que bueno, esto tampoco era demasiado difícil. Era matar a un pavo y ya está, pero bueno. ¿Qué es esto? Es que no sé ni lo que es. Vale, creo que ya sé lo que es. Un nido de estos bichos, básicamente. Es como... está lleno de carne, no sé. Es un ser vivo en sí mismo. Vale, me imaginaba que... uy, va. La que he liado, pollito. Yo no he sido. Oh. Aquí se tiene que pasar calor, ¿eh? Y no sé estas cosas que salen fuego aleatoriamente. No sé si es como una especie de ventilación o algo por el estilo. Para que tampoco se sobrecaliente. No sé cómo funciona. Esto parecen como los bichos esos que acabo de matar, pero muertos, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Carne dentro? ¡Se te ve bien, tío! ¡Buena cara! ¡Ey, guapo! ¡Nos hacemos un selfie! ¡Ay, qué bajo eres! ¡Qué guapura! ¡Ah! ¡Anda, mira, guapo! Este... ¡oh, este es más guapo! ¡Holo, holo, holo, holo! Los demás lo torturan arrancando la piel a tiras. Es decir, todo esto está hecho de la piel de estos pavos. Eso es lo que estoy entendiendo. ¡Guapo! Tienes cables metidos en los ojos, eso antes te lo digo, por si te los quieres quitar un poco. Vale, me bloquea los disparos. Qué cabrón. Ven aquí, no hay huevos. ¡No hay huevos a venir aquí! Por eso lo decía, porque están... ¡hala, venga! ¡Ah, fallaste! Me encanta eso de poder saltar hacia atrás. La verdad es que lo echaba de menos. Estoy intentando destrozar la estructura esa, pero... uy, 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 quieto. ¡Cruza ahora, cruza ahora, cruza ahora! ¡Sí! ¡Le he conseguido quemar! Mierda. ¡Otro jefe! Eso no sería muy sabio. ¡Holo! Pues para ser una monstruosidad le acabo de hacer añicos, ¿eh? Uy, Dios. Ahí, por aquí. No. Me gustan las cosas estas. Molan. Y no han soltado nada, ¿no? No. Vale, nos vamos. Siguiente piso. Foso de los condenados. Eso es donde tengo que ir, ¿no? Encuentra el corazón en el foso de los condenados. Sí.
todo el dolor y el sufrimiento que ahí está. Debes de morirte de ganas de conocerme. Lol. Si ya te conozco, mira, ahí estás. Esto va a ser el First Dates versión demoníaca. Ya tengo el título. First Dates Demon Edition. O versión demoníaca. Lo voy a poner en castellano, que si no luego no se entiende. ¡Guapo! ¡Mua! ¡Madre mía! ¿Para dónde vamos? ¿Derecha o izquierda? Lo digo mientras tiro a la derecha. ¡Oh! ¡Una emboscada! ¡Hala! Nivel 59. He estado a punto de decir 54, no sé por qué. Cuchillos del asesino. Oh, una muleta. Hace tiempo que no encontraba uno. Nada. Vale, vamos a ver qué más tenemos aquí. Tentáculos avisales. Vamos a ver qué habilidades hemos desbloqueado. A ver, de empalar, heridas críticas. Los golpes críticos infligen más daño o flecha elemental. Le da tentáculos sobrios que te devuelven vida. Vamos a ver cómo es esto. Las sombras. Agilidad sombría. Aumenta tu velocidad de movimiento mientras el poder de las sombras está activo. Reduce el coste sin tinieblas. Reduce el daño sufrido mientras el poder de las sombras está activo. Hombre, esto lo utilizo sobre todo para curarme, realmente. Pero cortina de humo, polvo de desvanecido, elimina el coste de disciplina para aumentar el tiempo de la utilización. Cancelar. Vamos a ver, salto mortal. No, esto es de compañero. Lobo. Oh, Trouya, lo que aumenta tu daño y el de tus aliados durante un breve periodo de tiempo. Pasivo, invoca un lobo que lucha a tu lado. Buah, esto suena muy bien, pero es que prefiero el salto mortal. Le encanta el sonido de su propia voz. Me está dando dolor de cabeza. Vale, vamos a mirar qué hay aquí. Cuchillos de asesino, también. Cuchillos de largo alcance de enemigos aleatorios. Cancelar. Vamos a mirar a ver qué más hay de centinela. Los enemigos cercanos. Cohetes rastreadores enemigos aleatorios. ¡Oh! Esto también está bien. La cadena de tormento o la de hielo. A lo mejor la de hielo estaría bien para que no me alcanzaran. Eso estaría muy bien. Creo que voy a cambiarlo a hielo. Lluvia de venganza, no, flecha racimo, cargado y listo, aumenta el daño del punto de impacto. Nada, prefiero esto. Cancelar, vale. Y esto era lo que quería comprobar yo. Vamos a ver cuánto daño hace, porque estoy utilizando el otro. Ahora es cuando hace... A ver, espera un momento, ¿qué otras heridas tengo de estas secundarias? Porque hace tiempo. Tengo Chakram. Eso puede hacer lo suyo, Vale, tenemos el chakram. Esto, que elegiría o la de tentáculos o la de relámpagos. Que también suena muy bien. Fuego rápido, que es lo que está usando. Y empalar, heridas críticas. Fija más daño, que lo que hace es... Vamos a probar a ver qué cosas hay. Vamos a probar primero con esto mismamente. Estoy ahora probando todas las armas. Bueno, a ver, espera un momento. Vaya, no tengo odio. Mala idea. Vale, noto que el consumo es bastante mayor. Eso para empezar. Sí, los golpes básicos me regeneran más salud que lo normal, Vale, desde luego esto no es muy efectivo, Lo del shuriken. Uy, Dios. Aparte que me he gastado un porrón de... Yo creo que a lo mejor lo del hielo sí.
Lo del hielo sí. Vamos a mirar a ver qué otra habilidad podemos usar. La del chakra me gustaba. Boomerang. Pues afiliados vuela en espiral desde el punto objetivo. Chakram serpentino. Boomerang. Vamos a probar con el boomerang. Y luego probamos con flecha elemental a ver qué tal. Pero de momento en parar no me ha gustado. Uy. Esto hace daño, ¿eh? Ese hace daño. Hace daño. Fijaros, tres y me los estoy cargando. Creo que hace más daño que el que está usando el fuego rápido, ¿eh? Relámpagos, dispara flecha electrificada que a todos los enemigos o tentáculos abisales. Vale, quiero probar estos dos. Una flecha de diente que explota. Vamos a probar de relámpagos, que también hay posibilidad de aturdir. Vale, es esto. Vale, este es un enemigo un tanto especial. Sí, supongo que no podemos contarle. Las cadenas les descargan la carne. Sus gritos son música para mis oídos. Vamos a probar el chakran otra vez. Y es posible que lo cambie. Vamos a probar la nube de shurikens. Aún hay que esperar. No. Eso no. Es pasivo prácticamente. Vale, vamos a cambiarlo por... vamos a ver este cómo va. Vamos a ver el daño que hace. Uy, Dios. No puedo hacer eso. Uy. Quería coger por acá y he cogido otro. Hombre, no está mal de daño, ¿eh? Fuera coñas. Sí, básicamente dan al objetivo y una vez que lo hayan dado empiezan a girar alrededor. Estoy entre este o el de boomerang. Vamos a probar una vez más el de boomerang. Yo estoy aquí. Creo que lo mismo elijo el otro, ¿eh? Uf, no sé, es que el de boomerang también hace lo suyo. Nah, yo creo que voy a elegir el de... este, el de bordes afilados. Creo que voy a elegir ese, vamos a ver. Sí, me gusta cómo queda. Y me parece que hace un poquito más de daño que lo que estaba usando yo. Claro, gasta un poco más también de odio, pero oye, yo creo que merece la pena. ¡Pasa, pasa! Si os encontráis conmigo en el infierno, no os fiéis de lo que os diga, ¿eh? Uy. ¿Qué es esto? Te daña pegajosa, vaya por Dios. Hostia, 8 millones de vida, ¿eh? Qué estimulante. Juega con mis hijas. No quiero que te canses. Sí, justo. Ah, espera un momento. ¿Cuánto daño le he hecho? Hago como casi... Hago 50.000 de daño por cada golpe que le doy con el chakram, ¿eh? Es decir, es una barbaridad. 50.000 de daño. Siento la sangre que emana del corazón del pecado. ¿Dónde? Oh, pagarás por esto. Hace un porrón de daño. Joder, me gusta. Creo que me voy a dejar el shuriken, ¿eh? Que fijaros el daño que hace, tampoco me basta... ¿Cuánto odio me basta? 10 de odio, puedo tirar hasta 15. Tener 15 por ahí flotando. Y entre que se regenera.
Me gustan los shurikens, ¿eh? Me gustan bastante los shurikens. Es que fijaros, hacen 50.000 de daño por golpe. Contra un solo objetivo es posible que sea mejor el boomerang, pero contra varios objetivos... ¡Mira eso! Nunca imaginé que existiese tal ser. ¡Uy, Dios! Es en una situación de estas, donde hay varios... Necesito más odio para hacer esto. Buah, si la regeneración de vida normal son 1000, con la habilidad esta son 2000. Uy, Dios, ya empezamos con la mierda esa de los rayitos. Quiero probar contra grupos grandes a usar el boomerang. Vamos a ver si lo encuentro. Espera un momento. Voy a poner el boomerang y quiero probar a ver qué tal funciona en grupos grandes. Porque contra uno sí que se ve que es más efectivo. Pero no sé si es también efectivo en grupos grandes. A lo mejor me planteo dejarme el boomerang en vez del de bordes afilados. Hostia, si ya llevamos 46 minutos. Hago lo que esperan de mí. Nada más. Ya lo verás. Y nada menos. De grandes sufrimientos surgen grandes héroes. Catedral nivel 2. Vale, un punto guardado, perfecto. A ver si encontramos un grupo así un poquito numeroso de gente. Hola. Vale, en cuanto me carga un grupo así un poco numeroso de gente, vamos de hecho a meternos un poquito aquí en la boca del mundo, del lobo. No hace tanto daño, ¿eh? Hace como 10.000. Nah. Voy a volverme a ponerle afilados. Eso es lo que quería comprobar. Vale, espera un momento antes de que se me olvide. Por desafilados, aceptar. Vale, vamos a dejarnos el chakra un rato. No está nada mal, la verdad es que me gusta bastante. Vale, aquí es donde nos vamos a cargar a la araña esta y luego aquí a Azmodan. Vale, vámonos. De vuelta a la fortaleza Bastión. Y lo vamos a dejar aquí, lo dicho, voy a quedarme un ratito más. Voy a ver qué puedo forjar, que lo mismo puedo forjar cosas buenas. Así que, bueno pues, muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle a like y dejad un comentario. Si queréis ver más vídeos de este tipo, suscribiros a mi canal y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Vaya, cierto, la cámara se me ha olvidado cortarla. Culpa mía, ahora me encargo de... O se ha quedado sin batería, también es posible. Creo que se ha cerrado la lente, es posible que se haya quedado sin batería y que además haya coincidido. Ahí está. Bueno, pues yo tengo claro qué carta voy a... Vamos, que voy a comprar la carta en blanco. Con esto puedo sacar... un buen partido. Dejémoslo así. Vale, necesito comprar también esto. Pop. ¿The fuck? Eso es nuevo, nunca lo había visto. ¿Qué cojones? Me gusta, me gusta.